¿Cómo les va, bandita? ¿Cómo están? Bueno, acá con un nuevo formato, vamos a hacerlo así, de esta manera, para tratar de cumplir con las fechas. Se complica a veces con los tiempos, ustedes saben, mañana es feriado, así que nos podemos dar el lujo de tener por lo menos unas acciones extras, o unos poquitos de minutos extras nocturnos para ustedes. Y nada, quería contarles algunas cosas para hablar de lo bueno. Venimos hablando en Instagram, sí, que se los dejo. Tengo un problema siempre con las cámaras. ¡Ay! Ese que está ahí. Venimos hablando siempre en Instagram de cosas bastante malas y negativas y cosas que realmente nos terminan complicando el día a día y la libertad que tenemos en relación a la inseguridad desastrosa que se vive en Argentina, que entiendo que también es un mal de toda Latinoamérica, para aquellos que este video lo vean de Latinoamérica. Y la verdad que nada, es un tremendo bajón lo que está ocurriendo. Pero para que no sea todo malo, tengo algunas cosas muy buenas para contarles, novedades interesantes de varias marcas y cosas que seguramente sí van a estar impactando en nuestro mercado, algunas en el corto plazo, otras más tirando para final de este año. Lo que podemos hacer es arrancar con una noticia, ¿sí?, que me parece bastante importante y que tiene que ver con el tema de los préstamos, ¿sí? Hace unos días salió publicado en varios portales de noticias que se iba a estar ofreciendo. Yo se los voy a mostrar ahora mismo, lo vamos a ver acá. Estoy usando este nuevo formato, así que tengan un poco de paciencia. Bueno, acá está el canal, ¿no? Para aquellos que no saben del canal y de otros videos, que hay gente que no surfea mucho, ¿no?, la cantidad de videos que tenemos acá para que vean de un montón de modelos. Así que nada, los invito a que se recorran la lista de videos que vamos haciendo. Saliendo de este hermoso chivo, nos vamos a ir a la noticia que dice que Banco Nación lanza préstamos para la compra de motos 0 kilómetro. ¿Cuánto es lo que podemos financiar? ¿En qué plazos? ¿Con qué tasas? Bueno, eso se los voy a contar ahora. La verdad que son préstamos muy, muy interesantes y que no solamente están focalizados o apuntados para aquellos que son clientes de Banco Nación, sino que están apuntados para que vos, en todo caso, que no seas una persona que cobre el sueldo a través de Banco Nación, puedas hacerte cliente con una tarjeta simple, una simple tarjeta de crédito de Banco Nación, y puedas acceder a esta increíble tasa y a estos montos. Lo bueno es que van a ser 36, el máximo, ¿no? 36 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Así que no vamos a tener problema, como ocurre en algunos otros créditos, que la cuota se vaya indexando por inflación y tengamos problemas después para pagarla. Acá, digamos, vamos a sufrir, quizás estar un poco más apretados en la primera cuota. A medida que pase el plazo, la cuota claramente se va a hacer mucho más liviana. ¿Qué es lo bueno que tenemos acá? Tenemos para mencionar que el tope máximo para financiar son 15 millones de pesos, ¿sí? Y se puede financiar, esto es tremendamente importante, se puede financiar el 100% de los vehículos. O sea que directamente, si nosotros aplicamos para este crédito, no vamos a necesitar adelanto, entregar ningún vehículo en parte de pago. Podemos financiar el 100% de la moto. Eso es realmente impresionante. Algo muy atractivo es la tasa, ¿no? Estamos hablando de una tasa de nada más y nada menos que del 48%, tasa nominal anual. Después el costo financiero total y demás obviamente va a ser mucho más alto, pero es una tasa muy atractiva. Me fijé, obviamente quise, apenas vi esta noticia, me metí en el Banco Nación, como acá podrán ver, entré acá a personas y me vine a la parte de préstamos en efectivo. La realidad es que no existe la opción todavía publicada. Y si te vas a personas y te vas a la parte de para destinos específicos, porque la verdad esto en definitiva podría ser un destino específico porque podría estar apuntado o está apuntado a la compra de motos, cuando entras ahí solamente tenés para mi compu y para consolidación de deudas. Así que todavía no está publicado en la página de Banco Nación, pero seguramente en muy, muy corto plazo lo vamos a tener disponible y me parece fantástico que así sea, porque primero que cuando estas cosas ocurren o cuando estas cosas surgen, lo que hace es brindarle la posibilidad a mucha gente que pueda adquirir motos que quizás de otra manera no lo puede hacer.
Y también, nada, reactiva un poquitito, ¿no? La economía, la venta de vehículos que está tan castigado, se ha visto en los últimos informes de patentamiento, que es realmente desastroso, en los números que viene dando. Acá lo tenemos también informado, nada, no lo tenemos todavía informado en la página de Banco Nación. Otra cosa que nos impacta bastante de lleno, no ya, pero sí nos va a impactar en muy corto plazo, es esto. Habrán escuchado que salió una regulación, una normativa de la Superintendencia de Seguros, en la cual le quita la obligación a las compañías de seguros de tener que ofrecer acarreo, grúa. ¿Por qué? Esto se genera porque la gran mayoría de reclamos que tienen las compañías hoy tiene que ver con este servicio. Y lo que hicieron es básicamente sacarle la obligación a las compañías de seguros para que vos puedas contratar el seguro sin tener ese servicio. Ahora, pensando yo rápidamente, digo, ok, me sacas el servicio de grúa, ¿sí? Me lo vas a dejar contratar aparte, claramente, porque ahí viene, me parece, la diferencia. Entonces, vamos a poder contratarlo aparte, la misma compañía te lo va a poder ofrecer por aparte, todavía hay un montón de cosas que se están analizando, esto no es de implementación inmediata, tienen 90 días para implementar esto, las compañías de seguros, así que en el transcurso de 90 días vamos a tener muchas más novedades, pero las compañías te lo van a poder ofrecer, pero lo interesante es que sería, si vos ya me vendés el seguro, ¿no? Sin esto, estaría buenísimo que los seguros bajen un poco porque la verdad que los valores de las primas están por los cielos, con valores ridículos. Entonces, si me vas a sacar esto, bueno, ojalá que las cuotas empiecen a bajar un poco. Como acá bien les mencionaba, es una normativa nueva de la Superintendencia de Seguros que modificó el reglamento con el fin de justamente sacar esto. Y en el único caso que las compañías van a estar obligadas a cubrir el costo del acarreo, va a ser acá, ¿no? De acuerdo a la resolución, yo se lo digo acá, a la resolución 217 del 2024, las aseguradoras tendrán la obligación de cubrir los costos de grúa y auxilio mecánico únicamente en casos de daño y o incendio que impida la circulación del vehículo, robo y o hurto. O sea, solamente la compañía se va a hacer cargo si vos no tenés el servicio contratado en esas opciones, ¿sí? En estas opciones que vas a ver ahí. Caso contrario, te lo vas a tener que pagar vos o te lo vas a tener que, o vas a tener que utilizar la compañía que tengas vos contratada aparte, en el caso de que necesites mecánica ligera, ¿no? Acá dice, no regirá este tipo de cobertura, acá dice, ¿no? No regirá este tipo de cobertura para los desperfectos o problemas mecánicos de batería, arranque eléctricos, pinchaduras, cerradura, falta de combustible, etc. O sea, todo lo que tenga que ver con mecánica ligera, acarreo por problemas eléctricos, pinchadura, todo está a cargo del dueño del vehículo. Salvo que vos lo tengas contratado aparte o que lo tengas contratado con la misma compañía, pero pagando un arancel aparte. Yo espero que esto no sea un curro encubierto para que las compañías sigan manteniendo el precio ridículo que están cobrando hoy y a su vez después te sumen un ítem que diga, che, ¿querés el acarreo? Bueno, son 15 lucas más por mes. ¿No? Bueno, esperemos que eso no ocurra. Pasemos a las principales noticias que tengo ahora para que veamos juntos. En primer lugar, tenemos algo muy interesante y muy loco. Sabemos que KTM está cambiando las fachadas de sus motos a unos niveles ya de diseño que rozan. Son medio border, ¿no? La verdad que el KTM 1390, nada, la nueva 390 Duke, qué sé yo, le hicieron esas trompas realmente con esas luces, para mí exageradamente locas. Pero bueno, hay gente que le gusta. Pero no solamente, y no vengo a hablar de esto, porque ya lo sabemos, ya lo hemos visto, ya lo deben haber leído en 40 millones de portales, sino que ahora la 1390 Super Duke GT va a venir con el motor V2, ya conocido, ahora el 1390, ya no es el más, no es más el 1290, es el 1390. En cualquier momento vamos a tener motores 4000, ¿no? Porque si seguimos subiendo las cilindradas para poder cumplir con las regulaciones de contaminación, en cualquier momento vamos a andar en motos de 4000 de cilindrada.
Esta moto no solamente va a tener todo lo que ya le vemos en un montón de motos, crucero adaptativo, sino que va a tener caja automática. ¿Escucharon bien? Caja automática en una KTM. Ya hay un montón de motos que están funcionando con caja automática, que las hemos visto. Honda le ha colocado caja automática a un montón de motos con doble embrague, como por ejemplo la Africa Twin, la NC750. Ese mismo motor 750 está puesto en el scooter 750 ADV, en el Adventure, que es un cañón que te permite hacer y subir de marchas simplemente con los dedos o ponerla simplemente en automático. La caja tiene mapeos, tiene comportamiento. Bueno, es una locura. Las cajas hoy robóticas son una barbaridad. Bueno, KTM podría sacar en muy poco tiempo, estamos hablando del año que viene, una moto ya con caja automática. No sé, se las dejo, les dejo la opinión a ustedes, a ver qué es lo que opinan al respecto. Pero me parece todo un tema la caja automática para este tipo de vehículos. Principalmente porque KTM siempre se basó en la deportividad. Y la verdad que parece que la caja automática en una moto quizás no está tan apuntada a ese punto, ¿no? Está más apuntada. Pero bueno, como es un GT, pueden alinearlo al tema del viaje y demás. Está bien. Otra cosa que les voy a comentar y que vamos a ver ahora y que va a alegrar a muchas personas amantes de la marca India, estamos hablando de Bajaj, Bajaj, como les guste decirlo. Saben que hizo varias presentaciones este año, presentaron varios modelitos, varias actualizaciones, pero me parece que la más radical podría llegar a ser esta, ¿sí? Estamos hablando de que estaría presentándose en el recontracorto plazo la NS400, o sea, una bombita divina que, si bien hoy por hoy hay imágenes, pero que no se sabe todavía si son realmente las imágenes, ahora la vamos a ver. Podría ser tranquilamente una moto así, con la cola mucho más refinada. Acá creo que hay una moto, acá está, ¿no? Con la cola muy finita, extremadamente deportiva, con obviamente cubiertas más anchas, con barrales invertidos. Acá se la ve con doble disco de freno delantero, algo que realmente me parece medio, qué sé yo, medio exagerado, pero bueno, podría ser. Pero sí, ya se sabe, y se tienen por lo menos algunos números, de que el motor sería capaz de, digamos, generar entre 40 y 43,5 caballos de potencia. ¿Por qué dicen entre 40 y 43? Porque, a ver, si utiliza la plataforma de la Dominar 400, va a estar en 40 caballos. Pero hay algunas lenguas por ahí que andan diciendo que tendría el nuevo motor de la Duke 390. Tendría el motor de 399 centímetros cúbicos, que eso la llevaría a esa diferencia de potencia de 43,5 caballos. Y no lo estoy inventando, acá podría presentar el motor de 399 de la nueva generación presentada en la Duke 390. O sea, tremendo, ¿no? Porque la Duke 390 hoy te la están ofreciendo como wow, ¿no? La moto monocilíndrica, asesina y deportiva y generadora de sensaciones a 15 mil ridículos dólares. Bueno, ojo, acá quizás podrías tener una opción, como ha pasado en su momento con el NS200 versus el Duke 200. Acá podrías tener una opción bastante interesante. Con prácticamente la misma plataforma mecánica y muchísimo, pero muchísimo más barata. Así que me parece una opción muy, muy buena. Pasando a las novedades que podríamos empezar a tener este año en la Argentina, varias marcas están teniendo o van a tener muchas presentaciones este año. ¿Por qué? Porque se piensa o se espera, no se piensa, de que este año vamos a tener un rebote económico y la gente va a poder tener un poquito más de poder económico, poder financiero para adquirir, junto con los créditos que yo les acabo de mencionar, poder adquirir motos o lo que quieran comprar. Entonces, eso hace que los importadores empiecen de a poquito a traernos cosas que se están lanzando o que se lanzaron recientemente en el mercado. ¿Qué motos? En el resumen que vamos a tratar de levantar la semana que viene, en el video de la semana que viene, les voy a comentar otras marcas, ¿sí? Porque estas no son todas los modelos que van a entrar este año. Hay muchos más modelos, pero bueno, la idea es no tirarlos todos juntos, sino que ir mostrándoselos de a poquito.
Una de las marcas que realmente nos puede sorprender con un modelo a mí que particularmente me encanta es Aprilia. Aprilia sería un competidor muy serio para la moto que comentamos y de la cual hablamos hace muy poquitito, que yo les dije que es una moto que a mí particularmente me encanta, que es la 450 de CF Moto. Esa SR divina. Bueno, acá se llama al revés, se llama RS 457. Y qué casualidad que ahora todos los motores están calados a 270 grados, ¿no? Se dieron cuenta que es la forma de calar el cigüeñal, no solamente porque te genera un motor con un torque espectacular, sino que la gente se termina enamorando del sonido que genera ese motor. Ese motor genera un sonido de la hostia, literal. Acá tenemos las tres variantes con las que se vende la moto en este negro, muy Aprilia, este blanco muy Aprilia. Y bueno, no sé qué es, un blanco rojo, bueno, medio raro. Es una moto que se vende a 7.000 euros en Europa y la verdad que promete muchísimo porque tiene muchísima electrónica, al contar con acelerador electrónico, va a tener tres mapeos de conducción. Nada, miren lo que es esta joya, ¿no? O sea, es una moto que a mí particularmente me encanta. Es una hermanita menor del 660. Y esta mecánica de Aprilia, va a venir también a equipar, o vendría a equipar, otros modelos de Aprilia, ¿no? Ojo, porque podría salir una competidora de la MT450. En vez de un Touareg 660, podríamos tener un Touareg 457. Así que, como también una Tuono, que podría competir contra la NK 450. O sea, acá Aprilia se estaría metiendo de lleno en la competencia, con CF Moto. Así que nada, bienvenido por eso. Y nada, mientras más modelos tengamos, claramente, o seguramente estos modelos no van a estar al mismo valor que los modelos de CF Moto, van a estar quizás posicionados un poco más altos. Pero bueno, nada, tenemos las opciones y eso es lo importante. Eso va a hacer que seguramente la gente pueda elegir o pueda tener nada, poner un billete más o menos, pero tener más opciones. Que yo siempre digo, mientras más opciones, mejores precios. Bueno, esto es lo que podría estar llegando este año de la marca Aprilia a nuestro mercado. Por otro lado, bueno, ya sabemos lo que está llegando de CF Moto. CF Moto acaba de ganar un premio muy importante de diseño a nivel mundial, que eso lo vamos a hablar en el próximo video, con toda su línea NK. Ganaron un premio muy prestigioso de diseño. Este año no solamente va a estar entrando la 800 NK, sino que va a estar entrando la 450 NK y a su vez va a estar entrando acá la tenemos, la 450 CLC, que la tenemos acá. Y va a estar entrando claramente la muy esperada 450 MT. Así que eso van a ser esos cuatro modelos bomba que van a entrar de CF Moto a nuestro mercado de ahora hasta fin de año. Así que tengan en cuenta esas bombas. El precio que se está hablando de la 450 MT ronda los 11.000 dólares, para que también, ¿no? Me preguntan mucho por ese modelo. Bueno, es entendible, ¿no? Es un modelo que realmente fue muy, muy esperado por muchos a nivel mundial. El 450 NK también va a ser un modelo que para mí se va a vender muchísimo, ni hablemos del 800, pero bueno, ya estamos hablando de otros valores. Otra moto que va a ingresar a nuestro mercado también en el transcurso de lo que queda del año va a ser también la muy esperada Royal Enfield, ¿sí? Himalayan 450 con este hermoso motor ya monocilíndrico, que fue muy probado, tiene excelentes, excelentes comentarios a nivel mundial de comportamiento, de reacción, de consumo. Nada, me parece fantástico con toda la tecnología que ya le ha agregado a este hermoso dashboard, divino, con suspensiones invertidas, realmente con un comportamiento fantástico y más allá de esto que ya le conocemos y que ya todos habrán visto en infinidad de revisiones, lo que promete esto es un terrible precio. Un terrible precio, entre 7.000 y 8.000 dólares. Así que nada, aquellas personas que realmente estén esperando esta moto, está al llegar.
Otra cosa que me sorprendió muchísimo es enterarme también de lo que está y lo que va a presentar Onda también en este año, lo que estaría. Pues con Onda tenés que decir el IA al final, lo que estaría presentando Onda de aquí al final de año. Y podría ser una de esas motos, la hermosísima y la vuelta de una leyenda a nuestro mercado, la Transalp 750. Qué casualidad que también es un bicilíndrico en paralelo, calado a 270 grados. Lo que nos deja ya automáticamente imaginarnos el increíble sonido y prestaciones que va a tener este motor, que tiene una potencia de la hostia, que tiene un torque espectacular. Si quieren, se los puedo mencionar muy rápidamente. Tiene un consumo de solamente 4,3 litros, un tanque de 17 litros, las ruedas como corresponden. En una moto de aventura estamos hablando de 21 y 18, o sea, 21 pulgadas adelante y 18 atrás. Pero lo que yo les quería mencionar es que, bueno, tiene ride-by-wire, o sea, estamos hablando de una moto que tiene este acelerador electrónico. Eso le permite tener 5 modos de conducción. Claramente 6 velocidades, 208 kilos de peso. Pero si nos vamos a la parte mecánica, estamos hablando de una moto de 91 caballos, prácticamente 92, 91,8 y 75 Nm de torque. O sea, estamos hablando de otra categoría de bicilíndrico con unas prestaciones impresionantes. Y viene en este color blanco, en este color para mí que es el más lindo, o por lo menos el que yo compraría. A esta moto le quedaría muy bien unas llantas doradas, por ejemplo, con los barrales dorados. Y después tenés esta que es, también es muy bonita, con un plateado medio mate. La verdad que es una moto, bueno, como Honda nos tiene acostumbrados. Honda tiene otras, también otros modelos que estaría presentando este año, muy esperados para aquellos que les encanta el off, pero los vamos a ver en el próximo video. Así que nada, esas eran las novedades que tenía para contarles. Ahora vamos a pasar seguramente a un apartado, a ver si realmente podemos activar acá el chat para... Si es que realmente se ve, el chacho acá estoy viendo, y si alguien quiere chatear, quiere poner alguna información o hacer algún comentario, lo podemos ver en este momento acá en el chat. Yo no sé si se está viendo, si alguien está escribiendo. La verdad que, como les dije, estoy usando esta herramienta por primera vez, así que desconozco si realmente se está viendo el chat. O si están escribiendo y no está saliendo acá. Así que esperemos que no sea eso. Si es eso, bueno, después escribirán en los comentarios abajo, porque justamente la idea de esto es que en cada uno de estos videos podamos interactuar de una mejor manera. ¿Qué les quería comentar al respecto? Bueno, seguramente ustedes saben que estuvimos nada, muy, muy ocupados con el tema de la seguridad. Ahí estoy viendo que hay algunos que están escribiendo. Muy bien. Buenísimo, ahí están saliendo los chats. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, tengo algunas preguntas. Kiliano61 nos está consultando si sabemos qué va a pasar con la serie 400 de Triumph. Bueno, lo iba a informar en el otro video, pero ya que lo preguntas acá, te lo voy a comentar. La serie 400 de Triumph tendría fecha para salir este año. No hay fecha todavía, lamentablemente. O sea, no hay una fecha, digamos, clara como tenemos en los otros modelos. Pero hablando con el grupo Iraola, nos han dicho que sí, que van a ser presentadas. Tanto la Scrambler como la versión Naked de calle, que son dos motos que tuvieron muchísimo éxito en el mundo, principalmente en Asia. Así que nada, ojalá las tengamos entre nosotros en breve. ¿Qué opinión tenés de la Yamaha MT-03 y de la Z400? A ver, son dos motos ultra probadas, ultra vendidas en el mundo, obviamente competidoras entre sí, que tienen un comportamiento bastante, bastante similar. No me gusta el sonido de ninguna de las dos,
La verdad que yo a los bicilíndricos paralelos me gustan los motores calados a 270 grados, quizás por eso ahora últimamente están viniendo los motores calados de esa manera. Es raro que Yamaha en el MT-03 no haya hecho lo que hizo en el MT-07, ¿no? En el que es el CP7, el CP9, el CP10, que son los tres motores crossplane. Sin embargo, en la serie 300 no hizo un motor crossplane, por ende no está calado a 270 grados, una lástima. Pero bueno, nada, son dos motores y dos motos eternas. Así que si estás pensando en cualquiera de las dos, dale para adelante sin problema. No, no tengo información sobre la Tuono 660. La realidad es que lamentablemente no me llega demasiada información de todo lo que tenga que ver con el grupo Simpa. Así que no, no te puedo informar si va a estar saliendo en el corto plazo. No, no. La CBR, bueno, acá Enrique Vega pregunta, gracias por los videos, consulta, ¿alguna novedad sobre el CB150R o CB300R? Volvemos a lo mismo. Honda tiene solamente dos, digamos, modelos que estaría lanzando. Los voy a mencionar igualmente en el próximo video, se los adelanto acá. Uno es el Transalp, otro es el 300L, ¿sí? El CRF 300L, que es una moto espectacular. Tuvo una. Ojalá traigan el Rally también, que es en definitiva el que queremos todos. Pero bueno, esos dos modelos son los que Honda estaría lanzando este año. Es lo de Honda es todo a cuentagotas. Ojalá lean que el mercado en algún momento va a rebotar y nos traigan muchos, muchos más modelos. Bueno, excelente, Lucas. Me alegro que coincidamos con lo de Yamaha. Sí, a ver, tenemos un tema con la Himalayan 450. La Himalayan 450 va a competir directamente contra la 450 MT, pero solamente por precio, ¿sí? Porque la realidad es que muchos las comparan y las ponen en línea, pero no tienen absolutamente nada que ver una moto con la otra, ¿sí? Si bien coincidimos en cilindrada, coincidimos en finalidad, pero una es una monocilíndrica, con otro tipo de comportamiento, otro tipo de. Si bien las dos tienen electrónica, para mí la Himalayan está un escaloncito por debajo de la 450 MT, por lo menos en los papeles. Ya el motor te lo indica. Pero ojo, porque el precio de la Himalayan es recontra tentador, ¿sí? Y muchos que estaban mirando la 450 MT, cuando miren la Himalayan, quizás agarren por ese lado. Lucas Incota, gracias por levantar la voz con la inseguridad que se viene y todos los compatriotas que sufrieron robos. Bueno, el tema de la inseguridad y que trato de hablarlos, no quiero agotarlos con hablar de este tema, pero sí, el tema de la inseguridad es un tema muy complicado, estamos tratándolo por varias vías distintas. Por una vía es la vía con la gente del Ministerio de Seguridad para tener acciones inmediatas que tengan que ver con la prevención, porque en definitiva hoy no tenemos la prevención que tenemos que tener, no tenemos corredores seguros, las rutas están hechas un desastre, te roban arriba a la Panamericana como si, no sé, como si directamente pudieran hacerlo. Y por otro lado, lo de la ley, que yo siempre lo vengo diciendo, no vamos a conseguir nada y no vamos a dejarle nada a los motociclistas más pequeños, los que están creciendo o en el futuro, si no logramos una modificación de ley que haga que realmente el impacto quede, perdure. Las promesas no sirven de nada, que sean más cámaras, más policías, si no hacemos un cambio de ley, porque la puerta giratoria ya está funcionando hace rato. Gracias, pregunté. Agencias me dijeron que capaz llegaba la Sahara 300 CB190R y que estaba seguro si algo más. Bueno, yo no estoy, Enrique, al tanto de esa información. Ojalá que haya más modelos que entren de onda, sin duda, sería buenísimo. Sí, el CL300 es una muy, muy buena opción. ¿Ves acertada la decisión de Honda de eliminar la CB250 y saltar al CB300F? Me parece que siendo la situación económica no era lo más acorde para el mercado. No, Federico, coincido. De todas maneras, el mercado va a tender a bajar. A ver, quizás no lo vamos a ver ahora en el corto plazo, pero las cosas se van a tener que acomodar, ¿sí? Los precios de las motos no pueden seguir estando como están, porque los salarios no acompañan. Entonces, y se están dando cuenta con los números. Hoy los números te están indicando que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar
las motos que tienen los valores que tienen hoy. O sea, hoy una moto de 10 palos verde, de 10 millones de pesos, es casi común, te diría, en media cilindrada. Y es una barbaridad, ¿sí? Cuesta mucho ganar esa guita. Por eso todo se va a tener que acomodar en algún momento. Buenas noches, Esteban. ¿Qué opinas de las filtraciones de la NS400 de Bajaj? Bueno, el serio lo hablé. Es una de las modelos que hablé. Quizás entraste tarde, después cuando este video esté subido. Nada, te recomiendo que lo veas porque justamente lo comento. Nada, me parece fantástico. Va a ser una pelea que realmente necesita meter Bajaj en el mercado, porque la verdad que la Dominar 400 es una moto que está, aunque tiene un estilo muy distinto al que tiene una Duke 390, por ejemplo. NS200 era quien competía con el Duke 200, con el, perdón, sí, dije bien, con el Duke 200, y más o menos mantenían esa línea de deportividad hasta que salió la línea Dominar, y muchos confundieron esa línea Dominar con la que sería, no sé, la línea que seguía de las NS, y no, nada que ver, ¿no? La línea más deportiva, más Street Fighter, siempre fue NS, así que el NS400 sería muy lógico. Ahora hay que ver con qué motor viene, ¿no? Si con la culata del 399, que es la Duke que te están queriendo vender ahora en breve. Si viene con esa culata sería un golazo, porque estamos hablando de una moto de más de 40 caballos. Y si viene con la culata del Dominar 400, bueno, va a ser un NS de 40 caballos. Me parece fantástico. Bueno, no tengo más preguntitas por acá. No los quiero seguir entreteniendo más con el tema. Vamos a tratar de hacer este formato, por lo menos para tener un ida y vuelta con ustedes más fluido. Lo hice, estoy probando una herramienta nueva, no sé qué tal funcionará, qué tal se ve. Tengo que mejorar ahí la letra, que se ve muy chiquita del chat, prácticamente no se lee un joraca. Así que lo voy a tener que mejorar para que se lea mejor y para que todos lo puedan leer. Y trataremos de hacer el programa semanal, ¿sí? De esta manera, a través de un vivo, con fecha y hora, sin edición de video, sin un carajo, mucho más difícil. Que hacer y que cumplir, ¿no? Porque la verdad que los tiempos tan difíciles, ¿no? Los tiempos tan difíciles y necesitamos organizarnos de una mejor manera. Simplemente desearles un excelente día del trabajador a todos mañana. En la Argentina, para aquellos que no saben, es feriado. Tenemos un día para descansar de nuestros trabajos, así que nada, nada. Qué sé yo, buenísimo. Aquellos que podamos descansar, entiendo que la gran mayoría lo va a poder hacer. Aquellos que tengan que trabajar, bueno, lo lamento por esas personas que tengan que trabajar. Seguramente cobrarán algún doble por ese día que están trabajando. Cuídense mucho, bandita, cuídense mucho de verdad. Usen las motos, no se regalen, no se regalen, no salgan por lugares donde realmente es peligroso. Hoy por hoy, hasta que las cosas no estén mejores, es preferible no correr riesgos innecesarios. Y por otro lado, gracias Lucas. Y por otro lado, aten las motos, no las regalen las motos, ¿sí? Yo sigo viendo motos no atadas, sigo viendo gente que para, baja a hacer un trámite y le pone entrada a maniobra y la deja ahí. Hoy la moto está aprobado y lo tengo por video que te la destraban en menos de 8 segundos. 8 segundos te destraban una moto y se la llevan, ¿sí? Entonces, no las regalen, dale, átenla, tómense el laburito de ponerle el trabadisco. A ver, ¿existe la posibilidad que se la lleven con un trabadisco? Sí, pero ya es un cascote más que tienen, con el que tienen que lidiar. Y quizás te ahorres de que si la ven con un trabadisco, no se tiren a romperte el tambor, porque estos hijos de puta, nada, o sea, la ven regalada y se la llevan. Así de simple, total, no pasa absolutamente nada. Cuídense mucho, descansen mañana y los sigo viendo en las redes sociales, que nada, que claramente aquellos que no me sigan, los invito a que me sigan en las redes sociales, que se las dejo, puta madre, siempre tengo el dedo que apunta para el culo, este dedo, ahí está, a ver si lo logro, ahí está. Síganme en Instagram, que nos vemos e interactuamos por ahí muchísimo. Yo subo muchas cosas por ahí, noticias buenas, noticias no tan buenas, pero es más fácil que interactuemos por ese lado, ¿eh? Y cualquier cosa, cualquier moto que sea que necesiten colaboración, de que yo replique alguna moto robada, nada, cualquier cosa. ¿Qué haces, Dieguito, querido?
A ver cuándo nos vemos, papá. Qué bueno verte por acá. Cualquier cosa que necesiten de mi parte, que lo repliquemos, que le demos una mano a alguien que haya sufrido algún robo, lo que sea, saben que pueden contar con mis historias sin ningún tipo de problema. Cuídense mucho, nos vemos prontito y como digo siempre, hasta la próxima banda. Chau, chau.